Si bien cuando asumimos nuestro compromiso de gobernar este querido pueblo, nos pusimos objetivos bien claros para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Hoy es un día muy especial para Colonia Bremen, porque hoy nuestros jóvenes, niños y adultos tienen el polideportivo presente que cuando comenzamos la campaña dijimos que lo íbamos a hacer, hoy es realidad, en un año de gestión ya está concluido, en un 80%. ¿No es cierto? En nuestro primer año de gestión nos hemos encontrado con muchos momentos difíciles y momentos agradables como estos, pero con transparencia vamos sacando adelante este Colonia Bremen. Si bien cuando comenzamos nos pusimos metas claras y objetivas para mejorar la comunidad de Colonia Bremen, falta mucho por hacer, pero como siempre es mi lema, estamos en marcha y cada ciudadano de Colonia Bremen tenemos que apoyar este, porque no es porque sea Alejandro Ojeda, cada uno debemos apoyarnos mutuamente para sacar este pueblo adelante. Cuando Bremen salga adelante y crezca para todos, no crece solamente para Alejandro o para la comisión, crece en general para toda la colonia. Entonces por eso pido siempre el apoyo de todo el pueblo, con aciertos y errores, repito, pero pido el apoyo de toda la colonia para poder embellecer y sacar adelante cada día este pueblo tan querido. Simplemente le digo muchas gracias, gracias por haber venido y que Dios les bendiga. Querido amigo presidente comunal, Alejandro Ojeda, demás integrantes de la Comisión Comunal y del Tribunal de Cuentas, vecinos que vemos que se han agrupado en una buena cantidad, para nosotros, en nombre del gobierno de la provincia, también es una gran satisfacción estar hoy aquí. Como bien decía Alejandro, cuando él comenzó esta gestión, nos juntamos a charlar, donde teníamos una serie de cosas pendientes e inconvenientes que habían quedado. Hubo una decisión política e institucional de trabajar junto a él. Él estuvo de acuerdo y venimos acompañando su gestión de cerca, tratando de aportar nuestro grano de arena para que él, junto a todo su equipo, como bien dice, pueda llegar al final del año y mostrar determinadas cosas como bien las ha mencionado él. Esta satisfacción que tengo, que seguro que la comparto con todos los vecinos, con estos amigos que también nos han venido a visitar de nuestro querido departamento, es ver hecho en realidad estas cosas. Como también vemos, se habrán visto, el pueblo limpio, ordenado, luces y toda una serie de proyectos y objetivos que tiene programado para adelante y que, si Dios quiere, estaremos acompañando. Muchísimas gracias, Alejandro, por poder compartir con vos, a toda la gente que te acompaña. Felicitaciones, Colonia Bremen, para poder disfrutar de todo esto. Como bien decía Alejandro, cuídenlo, hoy está y hay que seguir teniéndolo. Mucho éxito, mucha fuerza y siempre estaremos acompañándote. Muchísimas gracias. We'll be right back.